Bueno, entonces yo le traía un programa a ustedes hoy referente a la emoción en el deporte, a los problemas que ocurren en el ámbito emocional con los deportistas. Esta parte de lo que vamos a tratar se encuentra fundamentalmente en un libro que está a la venta, ¿no? Que está aquí, pero quería hacer algunos comentarios sobre el libro, etcétera. Aun cuando nosotros no podemos decir de que en el deporte toda la tarea del psicólogo es una tarea que esté relacionada con el control emocional o con los aspectos emocionales, es quizás lo que con más frecuencia encontramos, ¿no? El psicólogo puede tener otro conjunto de objetivos dentro del equipo deportivo o con sus deportistas. Estos objetivos pueden estar encaminados, por ejemplo, al perfeccionamiento de las capacidades del deportista, como son las percepciones especializadas. De eso voy a referirme brevemente para que tengan una idea. O el desarrollo de un trabajo dirigido a acrecentar los recursos del deportista en la toma de decisiones en situaciones tácticas de juego. Son algunos de los ejemplos que podemos plantearnos lejos de lo que es el ámbito emocional, que casi siempre encontramos en los libros o que casi siempre ocupa un lugar de mucha importancia. Después vamos a ver quizás también por qué este lugar de tanta importancia ha cobrado este significado, ¿no? Pero no podemos dejar de señalar que sea la única tarea que puede hacer un psicólogo. Por ejemplo, yo le estuve hablando a usted ayer de que trabajábamos con velocistas y se hacía un trabajo en el bloque de arrancada. Entonces, en ese bloque de arrancada se estudiaba cómo influye en el rendimiento, en la ejecución, cuando el deportista se lleva a la arrancada. Siempre tiene que cuidarse, siempre tiene más temor. Siempre tiene que estar consciente de que si vuelve a cometer el error, lo descalifican. Entonces, eso repercute en su rendimiento. Cuando un contrario se lleva la arrancada, él no se la lleva, pero entonces quizás perdió el minuto de máximo rendimiento. El momento de máximo rendimiento lo tenía en ese momento en que él arrancó y ya no logra entonces arrancar a la misma velocidad. Y eso también crea dificultades. Pero, por ejemplo, dentro de este campo, si nosotros hiciéramos una aplicación de la psicología general, lográbamos mejorar el tiempo de reacción. Y esto ya no es una tarea que estaba tan metida en el control emocional. Hay experimentos que plantean que el sonido, hasta un punto determinado, acorta la reacción. Entonces, nosotros seguíamos con nuestros experimentos. ¿Qué hicimos? Cambiamos el rebote y le pusimos como una bocina, de manera que el disparo fuera mucho más rápido, como consecuencia de la intensidad del sonido. Entonces, los deportistas que ya le habíamos hecho prueba con el disparo normal de la competencia, al ponerle este sonido más intenso, podían ver en los resultados que tenían en su tiempo de reacción que la reacción era más rápida, en centésimas de segundo. Pero bueno, centésimas de segundo determinaba que saliera un poco más rápido que el otro individuo. De manera que ellos posteriormente pudieran transferir este potencial al momento en que lo hacían en la competencia. Esa es una aplicación de la psicología experimental o general a todos los fenómenos de arrancada. Puede ser en natación, puede ser en carreras cortas, donde quiera que haya un estímulo que inicie la actividad. Otro ejemplo que nosotros vimos en ese trabajo fue de que habían dos actitudes relacionadas con la arrancada. O sea, un grupo de deportistas, la mayoría se centra en esperar el disparo.
Y cuando suena eso, el sonido del disparo, es que ellos salen. ¡Fum! Entonces hay otro grupo que no se centra en el disparo, sino que están centrados en la tensión para la ejecución de la acción. El disparo ocupa como un lugar de fondo de la tensión. Y arranca. De los que entrevistamos a esos, a un grupo de velocistas que teníamos, y entonces uno nos decía, no, yo me voy a hacer el disparo. Otro decía, no, yo estoy preparado para salir. Los que estaban preparados para salir tenían un tiempo de reacción más corto. Esto se debe a que puramente el tiempo de reacción tiene una magnitud que es igual al tiempo que el estímulo es recepcionado por el deportista, que esa señal llega a las zonas aferentes y esa señal es elaborada hacia la zona eferente y entonces ocurre la respuesta. ¿Qué ocurre? Que los que estaban preparados para llevar a cabo la acción, las zonas eferentes ya estaban estimuladas para poder realizar esa acción más rápidamente. Entonces había que cambiar toda la disposición de estos deportistas para lograr que ellos tuvieran una reacción más rápida. O sea que por dos caminos se trabajó relativo a esto. O sea, hay deportistas que de por sí tienen un tiempo de reacción más corto por sus características personales, pero hay otros que lo tienen un poco más largo. Entonces, con eso tratamos de refinar al máximo este pedazo importante de la carrera. Después, otra tarea que se hizo que no tiene absolutamente nada que ver con el problema emocional fue el problema de las percepciones especializadas durante la carrera. O sea, cuando comenzamos a trabajar con ellos, ellos corrían. Y siempre al llegar al final, el entrenador decía, hiciste la carrera en tanto tiempo. No la hiciste para 10-1, 10-2, 10-5, si era 150 metros, 17, 17-2, 17-5. Si era para 400 metros, 47.8, 47.9. Entonces, un poco la parte activa del deportista en la regulación de la carrera quedaba de una forma totalmente automática. O sea, yo salgo, corro y trato de llegar al máximo. ¿Cuál era la tarea nuestra? Tratar de darle un sedimento mayor a la propia autorregulación durante la ejecución. O sea, que el deportista pudiera conservar un foco consciente de lo que él estaba haciendo para que pudiera regular la acción mientras la ejecutaba y de esa manera perfeccionarla. Nos encontramos un grupo de deportistas que eran corredores de 400 metros por el tiempo que dura la carrera, donde esta tarea tenía una mayor significación, igual que en 800 metros, que en 1200 metros. Y empezamos a pedirle a los deportistas que cuando corrieran, ellos dijeran el tiempo en que hacían la carrera. Entonces, inicialmente se iban acercándonos y como una respuesta rápida para minimizar el error era decirle, no la hiciste en tanto tiempo. Estábamos en la etapa en que ellos debían de aprender esto y todo pasó muy rápidamente. O sea, vinieron en un momento algunas corredoras y me dijeron, desde que estamos haciendo esto yo puedo correr mejor porque ya sé para cuánto corro. O sea, fue una cuestión un poco, si se quiere, pedagógica, ¿no? Pero que se olvida mucho por parte de los entrenadores. Los entrenadores en casi generalmente todos los deportes sienten que ellos pueden interferir de una forma tal que el deportista corre con lo que ellos están pensando. Y no es así. La tarea básica sería que fueran ellos los que cada vez pudieran hacer mejores regulaciones. ¿Qué ocurre? Que al ellos saber a qué velocidad estaban haciendo la carrera, pues podían hacer entonces la regulación psicomotriz de la carrera. Estos elementos nos servían a nosotros también para tener un diagnóstico de la forma deportiva. Cuando el individuo corría y las diferencias estaban fuera de un entorno, nos dábamos cuenta que entonces no podía evaluar bien la carrera
y por tanto la percepción especializada, que era un indicador de su forma deportiva, mostraba que no estaba en las mejores condiciones, o sea que él no había logrado realmente un estado de máximo rendimiento. Entonces esa era una tarea que también efectuaba y que es muy importante. Por ejemplo, en las carreras de fondo es muy importante, en una carrera de 10 kilómetros, que el deportista mantenga un ritmo determinado. Porque si en una carrera de 10 kilómetros yo corro 2 kilómetros a una velocidad excesiva, después el gasto energético de esa parte de la carrera conlleva que yo tengo que ir disminuyendo mi resultado en los otros kilómetros. Sin embargo, si uno corre una carrera lo más uniformemente posible, hago una correcta distribución de mi energía y logro con eso tener un rendimiento mejor y tiene un mérito mayor la carrera. Entonces, estas percepciones especializadas nos servían a nosotros también para desarrollar un trabajo más profundo. E incluso entrábamos en una parte de la psicología que no tiene un gran desarrollo. No hay un gran desarrollo en cuanto a la categorización de nuestras percepciones internas. Por ejemplo, nosotros hablamos de colores y enseguida toda la industria de la pintura tiene 10.000 nombres distintos para cada color. Pero cuando hablamos de sensación de esfuerzo, de cansancio, de magnitud de fuerza, no tenemos palabras para poderlas expresar. Entonces, por ejemplo, nosotros le preguntábamos a los velocistas, ¿por qué tú sabes que corres esa carrera a esa velocidad? Y algunos decían, no, yo lo siento internamente. Otros decían, yo lo sé por el ritmo de paso que yo llevo. Había quien decía, no, yo lo siento hasta en el aire. Me dice, ¿cómo estoy haciendo la carrera? Entonces eso permitió también profundizar un poco en los orígenes, ¿no?, de esa evaluación que ellos hacían y por tanto refinarla. De manera que en esa vía se estuvo trabajando. Así en las carreras de mayores de más distancia, en vez de emplear en muchos casos la percepción del tiempo, entonces se empleaba la percepción del esfuerzo. O sea, el individuo por kilómetro tenía que ir diciendo con qué esfuerzo lo estuviste haciendo. Pero para saber con qué esfuerzo lo sabía, tenía que buscar también esas sensaciones internamente. Tenía que volver de nuevo a referirse a esas sensaciones en buscando un indicador en su organismo que le permitiera conocer lo que él estaba haciendo. No, yo por la fatiga, por el cansancio, por el dolor en los músculos, por la presión, por la forma en que siento mi corazón, etc. Esas eran formas que se empleaban para lograr una mayor autorregulación del deportista en esta tarea. Y esto es aplicable a muchos deportes. Por ejemplo, en una ocasión también llegaron un grupo de investigadores de una universidad en La Habana y vienen con una tecnología que está referida al tiro, por ejemplo, al tiro, ¿no? Entonces, ellos habían creado un dispositivo láser donde uno ponía la pistola, había un pequeño disparador de rayos láser y había una pizarra sensible a este rayo. Entonces, inmediatamente que él disparaba sin disparar con la bala, bueno, pues ya se conectaba ahí y eso daba la calidad del disparo. Yo me acuerdo que teníamos una reunión donde uno de los especialistas plantea, esto va a ayudar extraordinariamente el trabajo de los entrenadores. Tuve que explicarle, mira, puede ayudar el trabajo de los entrenadores, pero el trabajo fundamental que va a ayudar es al deportista, porque el entrenador no es el que tira. Entonces, con los tiradores también existía la estimación del disparo. El individuo tiraba y sin tener conocimiento de cuál había sido el resultado, tenía que decir en un número, no, tiré 9 a la 4, 9 a la 6, no sé, o 6 a la 8, ¿no? Y eso también permitía que él mismo pudiera regular la acción que estaba llevando a través de la información que recibía de los tendones, la tensión muscular, las articulaciones, etcétera. Entonces, en ese trabajo de perfeccionamiento
El psicólogo juega un papel muy importante y, como ven, no tiene que ser un fenómeno exclusivamente ligado a los problemas emocionales. Incluso cuando logramos este tipo de perfeccionamiento en la tarea, el deportista logra una mayor confianza en sí mismo, porque tiene más habilidades para poder ejecutar la acción durante la competencia. Es un trabajo que aparece en numerosa bibliografía en nuestro país, y que un grupo que desarrolló mucho eso fueron los psicólogos de la antigua Unión Soviética. Entonces, volviendo a las emociones, yo les decía que es verdad que sí, que ocupa un lugar de mucha importancia. A veces, con todo lo que hacemos para tratar este fenómeno, no nos damos en toda la magnitud cuenta del significado que tiene. Por ejemplo, una investigación que hace Terry Orlick, que es un psicólogo canadiense, con atletas olímpicos, ¿no? Él dice que de un grupo grande de atletas olímpicos canadienses que estudió, solamente el 5% de esos deportistas mantienen un foco muy efectivo antes de la competencia, y durante la competencia el 3%. Esto va más allá del color de la medalla. O sea, es posible que un deportista obtiene una medalla sin tener en juego todo su potencial. Pero lo importante para nosotros, ¿no?, que lo hemos hablado muchas veces, no es la victoria, sino que este individuo tenga un estado que le permita actualizar toda su potencia física y psicológica. Es posible que el individuo hasta ganó, tuvo un buen resultado, pero pudo haber hecho mucho más, porque su estado emocional todavía no era el mejor. Entonces pone que son parcialmente efectivos el 41% antes y durante el 37%, y que es ineficiente el 54% y el 60% durante la competencia. Esto me llevó a mí a hacer algunas investigaciones, y entonces pude comprobar que deportistas cubanos élite, de 265 atletas, solo 140, los expertos, que eran entrenadores y psicólogos, decían que mantenían un buen control emocional en la competencia. Y 125, casi el 50%, no mantenían un buen control emocional durante la competencia. Cuando estamos ganando con ventaja no hay problema, pero si la dificultad es muy grande para uno de estos deportistas, es posible que su estado emocional no le permita tener el rendimiento adecuado, aun cuando está en un nivel élite. Más adelante, en el año 92, siguiendo esta misma línea, con 401 deportistas, aplicamos el test de Spitzberger, de ansiedad rasgo, ¿no? Y el 89 de 401, el control emocional era nulo, y 148 era promedio, y 164 era alto. O sea que de 401 deportistas lográbamos tener el máximo de eficiencia en solo 164 deportistas. Esto, si analizamos que estos 401 forman parte también de los equipos élites que participan en competencias panamericanas, centroamericanas y algunos de ellos en olimpiadas. O sea que nos habla cómo al final, en un momento de competencia, se puede perder toda la preparación, todo lo que se invirtió económicamente y todo lo que tuvo un costo determinado. Eso tuvo algunas conclusiones que aparecen aquí en esta parte. O sea que los atletas no rinden en un gran porciento con todo su potencial. Y desde luego, bueno, la preparación mental constituye un factor de gran importancia. Entonces hay muchos conceptos que dentro de este campo se han aplicado: ansiedad, estrés, tensión. Tratando de abordar este tema, busqué una categoría lo suficientemente amplia que pudiera incluir todas estas cosas, y hablé de las emociones. Las emociones expresan, en la interrelación del deportista con la actividad, el reflejo afectivo, o sea, valorativo del deportista en cuanto al mundo que lo rodea y a las condiciones en que actúa, ¿no? Y ellas se expresan en
varios niveles en la personalidad del individuo. Por ejemplo, cuando hablamos de las emociones, podemos referirnos a la vivencia emocional. Los deportistas que sufren un estado violento de estrés o una coyuntura donde está en juego el poder satisfacer su motivación, pues bueno, pueden presentar una vivencia emocional de temor, de coraje, de alegría, etc. Existen cambios fisiológicos que ustedes los conocen, que alteran todo el sistema, por ejemplo, cardiorrespiratorio del deportista, que ocasiona cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria. Existen cambios en el comportamiento del deportista. Hay deportistas que siempre son personas ordenadas, serenas, ¿no? Y un día llegan a la competencia y entonces te das cuenta que están corriendo de un lado a otro, que hablan demasiado, que verbalizan, que gesticulan. Existen, puede existir como consecuencia de una emoción negativa, deterioro en los procesos cognitivos. Uno de los procesos que más se afecta es la atención. O sea, hay un estrechamiento del foco de la atención en el momento en que el individuo está emocionado. Y por tanto puede perder la posibilidad de percibir estímulos que sean colaterales y que tengan gran importancia. Hay ocasiones que uno está muy emocionado, llega a un lugar tratando de resolver un problema y se encuentra que hay un amigo de uno ahí, y uno llegó, saludó, habló, y entonces el amigo le dice, pero ven acá, tú no me vas a saludar, y yo no te había visto. Bueno, eso que pasa en la vida común, imagínense ustedes, que ocurriera en un combate, en el boxeo, donde entonces el individuo no ve ni dónde está la soga, ni lo que le están diciendo de la esquina, ni dónde está el árbitro, ni ve gran parte del contrario que tiene delante. Ocurre. O sea, los procesos de la atención se afectan enormemente. Se identifican los procesos de toma de decisión en un partido. La cantidad de fallos pueden aumentar. Si el deportista comete un error, el entrenador lo saca de juego, le dice, estás haciendo este tipo de jugada y eso no importa, vuelve a entrar y continúa. Es como que el mensaje no llega, está todo permanentemente bloqueado. Y por último, las emociones se expresan en el ámbito de la motivación. O sea, las emociones constituyen también un motivo para la conducta del sujeto. Porque cuando yo estoy ansioso, trato de ver cómo salgo de mi ansiedad. Y cuando yo tengo miedo, huyo de los estímulos a los cuales temo. O trato de actualizar el valor suficiente o mis recursos para tratar de resolverlo. De manera que la emoción, que en definitiva fue desencadenada por los propios motivos, por las propias motivaciones del individuo, también se convierte en un motivo para la acción. En la actualidad, toda la psicología cognitiva ha hecho un tremendo aporte a la comprensión de los procesos emocionales, ¿no? En muchas ocasiones, hasta algunos autores le han dado una independencia demasiado exagerada a los procesos cognitivos, ¿no? Planteando que las emociones derivan de cómo el individuo valora una situación, una coyuntura que se le pueda presentar, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas coyunturas en el deporte, pueden ser las cargas de entrenamiento, los peligros que ocurren durante las ejecuciones y las competencias. Existe una evaluación de esta situación mediatizada, ¿por qué? Por las motivaciones del sujeto, y entonces aparece una reacción emocional muy vinculada al tipo de temperamento y que ocasiona ciertos comportamientos. La tarea nuestra sería, bueno, desarrollar intervenciones psicológicas que permitan una readaptación o una preparación del deportista a estas condiciones que se están dando en el proceso de reflejo afectivo de la situación que él encara. En muchos casos,
este tipo de intervención va dirigida a qué, no tanto a una readaptación como a una preparación, y por tanto se convierte en un proceso de entrenamiento, de manera que el deportista tenga habilidades que le permitan, más allá de las que comúnmente puede tener, restablecer un estado óptimo en las condiciones de la competencia. O ante cargas peligrosas, ante ejecuciones peligrosas o situaciones serias. Existen, a nuestro juicio, algunas situaciones determinadas en el deporte que determinan, que llegan a determinar reacciones emocionales. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, las cargas de entrenamiento constituyen una fuente de emoción para el deportista. Los ejercicios difíciles y peligrosos. Y desde luego la competencia. También los psicólogos siempre pensamos, los problemas emocionales, estamos más centrados, sí, seguía te digo, estamos más centrados a pensar en los problemas emocionales en lo que es el ámbito de la competencia. Pero existen respuestas emocionales, tanto positivas como negativas, en el propio proceso de entrenamiento. Cuando habla de emoción, ¿se refiere a miedo, a qué tipo de emociones? O a cualquiera, ¿no? Cuando yo había planteado, ¿no? Cuando estaba ahora exponiendo esto, que los fenómenos que ocurren aquí, uno puede emplear varios conceptos. Entonces uno pudiera decir, bueno, vamos a estudiar el estrés en el deportista. Vamos a estudiar la ansiedad. Vamos a estudiar la tensión. Yo había escogido un concepto mucho más amplio, que era la emoción. Hablando de emoción como aquel reflejo que en la interacción, aquella respuesta que en la interacción del individuo con la actividad tenía un matiz afectivo. Por tanto, puede haber emociones de alegría, de placer, de satisfacción, pero puede haber emociones también que estén vinculadas al temor, al miedo, a la hostilidad, a la agresividad. Este concepto me permite hablar más ampliamente de estos problemas a los cuales me voy a referir. Es en ese sentido en que yo lo señalaba. O sea, no solamente emociones negativas, sino también emociones positivas. De paso, nos va a servir, porque como siempre estamos hablando de ansiedad, vamos a ver cómo a veces las emociones positivas pueden también tener un resultado negativo para el deportista. Más adelante te lo voy a tratar de expresar. Entonces, volviendo a las causas de las emociones, tenemos las cargas de entrenamiento, los ejercicios difíciles y peligrosos y la competencia. Vamos a tratar de ver lo más ágilmente posible algunos de estos fenómenos. Durante la ejecución del entrenamiento, cuando la planificación del mismo es correcta, surgen en el deportista emociones de tipo positivo. O sea, se acrecienta el entusiasmo, la alegría, el deseo de participar, etc. Pero esto, que es una cosa tan bella, pudiéramos decir así, no siempre ocurre de la misma manera. Hay ocasiones en que las cargas de entrenamiento no han sido planificadas de una forma correcta. Y entonces aparecen en el deportista como consecuencia de la ejecución de ejercicios intensos o de un alto volumen, de un gran volumen, reacciones emocionales negativas, como es la irritación, la hostilidad o hasta la depresión. No siempre podemos echarle la culpa a que la carga no fue bien planificada. O sea, las exigencias del deporte son tales que en ocasiones un entrenador se ve precisado a aumentar las cargas y que la actividad del deportista sea de una gran intensidad. ¿Por qué? Porque tiene que prepararlo en muy corto tiempo, porque se perdieron sesiones de entrenamiento, porque no ha logrado con el plan que estaba llevando a cabo los niveles que él deseaba alcanzar, tanto en el aspecto físico como técnico y táctico. Por ejemplo, un equipo ha tenido pocas posibilidades de participar en competencias y de pronto le abren una gira al equipo
donde todos los días va a competir y donde va a haber días que va a competir dos veces. Y el entrenador lo que necesita en ese momento es foguear a sus jugadores para que desarrollen una mejor técnica y táctica. Y por tanto tienen que llevar a cabo un sistema de entrenamiento más fuerte. Entonces se ha podido ver, se ha podido observar de que existe una respuesta emocional a estas cargas. Para algunos investigadores, siguiendo la propia teoría de desarrollo relacionado con el estrés, se ha dado que una primera respuesta, la han considerado con este término, nerviosidad, ¿no?, se expresa en que el deportista comienza a tener síntomas de irritabilidad y se torna una persona caprichosa. Se torna una persona que puede ser un poco intolerante. Por ejemplo, él era un individuo que tenía una buena disposición a entrenar. Y entonces un día llega y cuando el entrenador plantea: hoy tenemos que hacer este calentamiento, tal cosa, más cual cosa, el deportista le dice: ¿y por qué tenemos que hacer eso? No, yo no creo que eso sea lo que haya que hacer. Hay un cambio en la conducta del deportista que se percibe en ocasiones por el entrenador y todavía mucho más por el propio psicólogo, ¿no? Entonces comienza a arrastrarse una situación emocional en la cual hasta podemos empezar a estar confundidos, porque como aparecen problemas en la comunicación entre el entrenador y el deportista, podemos achacarle estos fenómenos al estilo de dirección del entrenador, a las características personales del deportista, pero no es así, sino que es fruto fundamentalmente de la intensidad de las cargas, o sea, de los ejercicios que están realizando. Y entonces es conveniente comenzar un proceso de vigilancia para que esto no dé lugar a que se vayan profundizando estos síntomas, advertir al entrenador también de esto. Para ello existen pruebas, mediciones. Tenemos, por ejemplo, lo que yo le decía, el test de Pons. Al inicio de la preparación, nosotros aplicamos el test de Pons y vemos cómo están las escalas de vigor, de fatiga, de tensión, de hostilidad. Y eso aparece registrado en nuestro expediente del deportista. Cuando pasa un periodo de entrenamiento, se puede volver a aplicar y ver cómo se va transformando estos fenómenos. Y a través de la observación, corroborar de que el estado que se representa en la prueba es el que está ocurriendo de verdad en condiciones de terreno. Se plantea que cuando el entrenador, como consecuencia de su plan de entrenamiento, persiste en la intensidad y volumen de las cargas, el deportista puede pasar a un estado de inestabilidad emocional. Y ahí se intensifican las tendencias a la irritación, el capricho, los conflictos en las relaciones interpersonales. Podemos analizar que casi siempre, cuando hay una reacción emocional negativa, uno de los indicadores más importantes es la comunicación y la relación interpersonal. O sea, cuando un individuo no está bien emocionalmente, se siente muy cargado, enseguida la forma en que se comunicaba, el volumen, la intensidad y la dirección de su comunicación se altera. Y entonces el psicólogo puede estar atento a esto. El mismo entrenador va y se le queja al psicólogo: en los últimos días este muchacho, cada vez que viene, tiene este problema. Yo no sé si él tiene otro problema. Por tanto, siempre tenemos que tener presente que el trasfondo puede no ser un problema, sino que el trasfondo está en el hecho de las cargas tan intensas que él está desarrollando. O sea, el psicólogo tiene que revisar si esta respuesta emocional depende de algo que está en el estilo de vida del deportista o en situaciones que se están dando en el deporte, como conflictos reales entre los compañeros o con el entrenador, o si esta reacción emocional está más en dependencia de las cargas de entrenamiento. Eso también es fácil, por el hecho que como hay un plan de entrenamiento, uno puede verlo. Y el mismo entrenador te dice: esta semana va a ser una semana terrible para el equipo. Bueno, ya tú te preparas. Vamos a ver quién se irrita, quién se torna caprichoso, quién tiene dejano a la hora de hacer el ejercicio, quién cambia su actitud. Si en un momento determinado era un individuo que siempre terminaba con entusiasmo la sesión de entrenamiento, se va más bien
cansado y retraído. El psicólogo debe enseguida tener una respuesta preparada para esto. Si el entrenador persiste, aparece en un estado que llamamos astenia. Ese estado se corresponde con lo que en muchas ocasiones se ha denominado sobreentrenamiento. No sé si ustedes han visto un deportista sobreentrenado. Es un deportista que los trastornos del sueño que aparecían en la inestabilidad emocional se hacen más presentes. Pierde el deseo, el apetito lo pierde. Pierde la disposición para entrenar. Y puede llegar a un momento tal en que ya incluso rechace totalmente el deporte. Eso tenemos que cuidarlo. O sea, si antes de todo esto no se lesiona, puede pasar todo lo que les he estado expresando. Yo hablo de lesiones porque muchas veces los deportistas, cuando tienen entrenadores que han hecho un trabajo muy excesivo, lleva una leve molestia muscular o llega a una lesión y saca al deportista del entrenamiento. Entonces le da chance para que descanse y poderse reintegrar y no se afecta tanto la psiquis del mismo como consecuencia de las actividades que uno viene desarrollando. De manera que nosotros podemos hablar de que en el deporte las cargas de entrenamiento tienen una fuerte repercusión en la esfera emocional del deportista. Y esto se da en dos condiciones. Una, que puede tener un carácter agudo. O sea, en una sesión de entrenamiento se exige que el deportista haga una carga muy intensa y ahí mismo en esa sesión empieza desde las sensaciones de molestia, dolor, a una tremenda irritabilidad o al deseo de escapar de la sesión de entrenamiento ese día. Recuerden que yo le hablaba de las corredoras que tenían que hacer la carrera de 500 metros como una prueba para, pedagógica, para saber cuál era su nivel de rendimiento, y ese día ellas estaban como locas. Bueno, esa era una situación muy intensa, muy activa en ese momento. También existe una respuesta emocional que pudiéramos llamar crónica, más tardía. O sea, el deportista durante 21 días lo han estado sometiendo a una gran carga de entrenamiento y esta respuesta se va apareciendo paulatinamente, se va intensificando y al final tiene grandes problemas. Ambos tipos de respuesta, por tanto, tendrían entonces uno que acudir con recursos diferentes. ¿Por qué? Porque si el estrés es muy agudo dentro de la actividad que el individuo va a realizar, yo no hago nada con enseñarlo a relajarse. O sea, los efectos de la relajación siempre son mucho más tardíos, o al menos que ya él tuviera un entrenamiento lo suficientemente desarrollado como para que se relajara. Entonces nosotros tratamos de emplear, cuando se dan situaciones de cargas muy intensas, donde puede haber una respuesta emocional aguda, que el individuo emplee algunas estrategias mentales en su pensamiento. Por ejemplo, un corredor en una carrera de 10.000 metros, en el entrenamiento o en la competencia, tiene que pasar por distintos momentos de disconfort. O sea, el organismo se desequilibra y el individuo se siente pero muy requete mal. Se sabe que si él se sostiene, pueden venir recursos que equilibren la acción que él está llevando a cabo. No sé si alguno de los que participa es corredor de distancias largas. ¿Hay algún corredor de distancias largas? ¿Usted ha podido vivir eso? Es importante porque no todo el mundo tiene la vivencia. Hay psicólogos que no han podido estar en el deporte, ¿no? Si tú nos hablas de eso, es bueno. Primero se trata de endurecerlo con respecto al clima, al calor y aguantar la distancia, ¿no? Después de eso se trata de ver qué ritmo puede seguir, o como usted decía antes, tratar de que manejen un ritmo y ya tengan previo
una preparación para el dolor, para el frío, el calor y todas las contingencias de ese tipo, ¿no? Pero no todos tienen la misma capacidad así de resistencia y el mismo ritmo o la misma preparación. Pero el dolor sí, el dolor va a un momento que lo van a sentir, y cuando se equilibra el aire que entra con el que le dicen el segundo aire, pero más bien sería el equilibrio que se logra, ahí es recién cuando se siente una satisfacción, digamos, o se siente un cierto alivio. Pero el dolor es a partir de cierto kilometraje o a veces más agudo al comienzo. Es una vivencia muy aguda, porque usted cree que va a morir. Ya. Uno siente, ¿no? Como si te fueras a morir. Vaya, te claro, pero un momento de desequilibrio así, tan grande que tú dices, no puedo seguir, no puedo continuar, te ahoga, el corazón late profundamente, te falta el aire, te sientes en un estado grande de disconfort, ¿no? O sea, el deportista en ese momento, si es capaz de resistir ese momento, logra en unos minutos el organismo restablecer ese desequilibrio. Porque el organismo está dando una respuesta de defensa a lo que está pasando. Pero arriba de eso, la está dando muy por encima de lo que uno mismo está consumiendo. Y entonces llega un momento que se equilibra y se vuelve entonces uno, se vuelve a sentir uno moderadamente bien, ¿no? Durante la carrera. Siempre durante la carrera uno tiene un estado de disconfort, aunque arranque, desde el momento que arranca que la termina. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, la tarea del psicólogo, ¿cuál es? Tratar de garantizar de que el individuo continúe este momento tan difícil. Y ahí pueden aparecer reacciones emocionales. O sea, a veces uno siente miedo, bueno, me puede ocurrir algo que me pueda fastidiar, ¿no? Puede aparecer hasta un dolor grande en el vaso, en el hígado, y la gente se siente tensa, ¿no? Es un momento de gran tensión, aparte de sufrir el disconfort, ¿no? Bueno, nosotros, en este sentido, se han hecho muchas investigaciones. Entonces, algunas investigaciones plantean estrategias cognitivas. O sea, ¿qué pienso yo? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo hacer con mi mente para resistir el dolor? Algunos individuos han empleado una estrategia de pensamiento asociada a la actividad. O sea, ese momento en que yo me estoy metido en algo que me agrede tan fuertemente, mantener la técnica de la carrera. Seguir observando la distribución de la carrera. Orientarme dentro de la carrera. Cuando digo carrera, puedo hablar también de remo. Esto pasa en las personas que practican el remo, el kayak. Incluso en ocasiones los que son ciclistas cuando están escalando montaña. Puede ocurrirle a un jugador de baloncesto que está en una figura importante que tiene que jugar todos los días y está fatigado y lo meten en el juego y tiene que seguir jugando. Bueno, pues se investigó esto por un conjunto de psicólogos y emplearon una estrategia de pensamiento asociativa. Hay estrategias disociativas. ¿Cuáles son esas estrategias disociativas? Bueno, el corredor puede traer pensamientos de otro tipo, alejarse de la situación de la competencia, tratar de buscar cosas agradables. Puede coger un sonido. Hay corredores esos que tienen chiqui chaki, se montan en eso que ellos están hablando y tratan de seguir. También puede haber autodiálogos, no antidiálogos. Es un error. Autodiálogos positivos. O sea, yo creo que sí, que voy a poder, lo voy a lograr, voy a llegar. Y otras, ¿no? La sugestión y las analgésicas, que pueden ser hasta por un placebo, ¿no? El entrenador le puede decir, el médico le puede decir, te vamos a dar una pastilla que cuando tú corras te vas a sentir un poco mal, pero tú vas a ver enseguida cómo te recuperas. De todas esas estrategias, por un grupo de investigadores, se pudo analizar que las que daban un mejor rendimiento eran las asociativas. Fíjate que estas estrategias siempre están ligadas, las que yo les he estado dando a ustedes, a la conciencialización de lo que está ocurriendo.
Ahorita cuando hablábamos percepciones especializadas, valoraciones del deportista, etcétera, centraba la conciencia. El nivel consciente es un nivel de regulación muy superior a cualquier otro nivel que nosotros empleemos dentro de nuestra personalidad. Entonces, ellos vieron, estos investigadores, que las estrategias asociativas tenían una mejor repercusión. O sea, el individuo en el peor de los momentos se centraba en la técnica y en la ejecución, pues en un aspecto relacionado con esto, se sostenía mucho mejor que si no lo hacía. Por ejemplo, él es entrenador, un caso común en que las cargas se tornan intensas es cuando el equipo tiene una competencia en un país que la temperatura es muy elevada a los corredores de fondo. Entonces, si el entrenador acostumbra a entrenar a su atleta en su país a las 6 o las 7 de la mañana, que no hay una temperatura tan alta, para irlo preparando para eso, lo entrena a las 12 del día. Y ya se pega un poco a la temperatura del otro país. Y eso intensifica la carga. Y como intensifica la carga, irrita a la gente. Como una primera respuesta, ¿no? Y después pueden venir otras y otras y otras y otras. Entonces, este es un tipo de cosas que podemos hacer nosotros para mejorar. Francisco, no queda clara la estrategia asociativa, ¿la podrías explicar? Sí. Ese vamos a dejarlo fuera. Me quedo con... Y decía que no me queda bien claro la estrategia asociativa, si podrías... Por ejemplo, ¿no? Empieza todo ese malestar, ¿no? Y entonces el individuo se centra en saber cómo está afectando su ritmo. El ritmo de paso que lleva. O sea, los corredores tienen un ritmo de paso. Entonces dice, tengo todo este malestar y en vez de ponerme a pensar en este malestar, hago así y digo, bueno, estoy manteniendo el ritmo. ¿Hasta dónde lo he bajado? Hasta la mitad de lo que es mi ritmo común, mi ritmo óptimo de carrera. De forma que el pensamiento vaya a buscar estos fenómenos. Porque se trata de un momento como de que te vaya a dar, no sé si la palabra aquí sea muy empleada, pero en España es así, un somenaje. Parece que te vas a desmayar. Pero si tú sigues, tu propio organismo te vuelve a compensar otra vez. Y hay momentos que nosotros deseamos abandonar una tarea. Eso me ha pasado a mí personalmente. Me he acordado de esto, yo aplico mucho lo que pasa en el deporte. Y he dicho, no voy a persistir, voy a seguir. Y al rato tuve que el organismo de mí. Yo estaba una vez, tenía un virus, tenía fiebre, estaba fatigado, estaba trabajando en una computadora. Y un momento de eso sentí así que me mareaba, que me iba. ¿Y qué hice? No voy a seguir orientado a lo que estoy escribiendo, déjame fijarme bien. No voy a escribir tan rápido. Me sostuve un rato ahí en la computadora y de pronto eso sí, que el voltaje interno volvió otra vez y ya seguí, después paré. Entonces eso mismo exactamente te va, te hace así, parpadea. Hay deportistas que llegan a tener 200 pulsaciones por minuto, pues está casi a borde de un infarto en el individuo. Entonces, si te sostiene y no abandona la carrera, tienes esa posibilidad. En una carrera de maratón o de 10.000 metros eso pasa varias veces, no pasa una sola vez, o sea, pasa varias veces en la carrera. Lo más importante es mantener el control. Es exactamente lo mismo. Esta estrategia es prácticamente la misma que ocurre en muchas cosas en la vida. Si tú acudes al pensamiento, regulas tu conducta. O sea, un deportista tiene que, cuando veamos los ejercicios peligrosos, ¿no? Una deportista tiene que hacer un trabajo sobre la barra y tiene miedo, ella siente miedo. Entonces, en vez de centrarse en las expectativas relacionadas con el miedo, trata de concentrarse más en la técnica. Por ejemplo, aquí mismo en Argentina, en el año 93, yo pude ver un programa como a las 2 de la mañana un día, muy interesante. Estaban hablando del desarrollo del Discovery, ¿no? Entonces, esto parte de experiencias que se hacen con aviones muy pequeños de altísima velocidad. Entonces hay pilotos de prueba. Empieza a narrar un piloto de prueba una experiencia que tuvo hacía 20 años atrás
donde con un pequeño avión él tuvo que coger una velocidad de 6 Mach. 6 Mach es 6 veces la velocidad del sonido. O sea, el individuo lo subieron con un avión a una altura tremenda y de allá arriba se soltó el avión en que iba él, que era un piloto de prueba. No se sabía ese avión cómo iba, más allá de todas las experiencias del moderado que se habían hecho, cómo iba a funcionar, ¿no? Entonces dice que cuando el avión arrancó, ¡ah!, él sintió que había pasado al infierno de pronto. Yo no, ya estoy muerto. Pero que por su experiencia como piloto de prueba, se centró en la técnica y eso lo salvó. Entonces esto es lo mismo. O sea, tú como deportista, enseguida te voy a dar la palabra, tú como deportista puedes ser en una competencia en cadena, ¿vale? Estás ahí. Y hay un momento que ya el costo que tú le estás imponiendo a la actividad no lo puede pagar el organismo, no lo puede pagar el organismo. Entonces empieza, el organismo empieza a tratar de sacar más dinero, de sacar más energía, ¿no? Y tú puedes que disminuya tu poquito la actividad, el ritmo que tú llevas. Si en ese momento tú te sostienes, tú llegas a compensarte y llegas a terminar la carrera. Ahí no solamente hay disconfort, dolor, sino también está tu respuesta emocional. O sea, tú puedes pensar, me va a ocurrir algo, me va a pasar algo. Yo no era un individuo que practicara mucho deporte, pero entonces acrecenté la práctica del deporte para poder entender mejor las cosas de los deportistas. Y he llegado a correr 10 kilómetros. Y recuerdo que el día que corrí los 10 kilómetros, una rodilla me dolía, me dolía, me dolía. Yo decía, bueno, y si ahora me voy a quedar aquí yo con la rodilla inflamada, mañana no puedo hacer esto ni lo otro, ni lo de allá, pero tengo que seguir. Y logré la carrera, después no tuve grandes consecuencias, ¿no? Porque el dolor también se adelanta mucho. El dolor es una señal de protección que aparece mucho antes que te pueda causar un problema. Entonces, si tú lo resistes, tú logras tener un buen resultado. Yo entreno windsurfistas, que es una especialidad del yachting, donde se corre igual que cualquier otra regata, o sea, las variables de viento son fundamentales, y de ahí que la percepción del deportista, ya que estas variables cambian durante la regata, tiene que ser muy fina, pero a la vez el compromiso físico en nuestra clase específica es enorme, a nivel de que el deportista está entre 190 y 200 pulsaciones durante 45, 50 minutos de regata y tiene 3 regatas por día. Y el problema que se nos presenta es la pérdida justamente de esta sutileza de visualización, de captación de las variables del viento fundamentalmente. Claro. Y ahora para estas Olimpiadas hemos trabajado con una técnica de visualización donde sometíamos a Kamau a una posición donde empezara a sentir incomodidad, o sea, por ejemplo, estar con los brazos extendidos. Sí. Y después de 10-15 minutos, cuando ya los hombros se le caían, empezar recién en ese momento a visualizar la regata. Claro. Con todas las variables de la regata, durante media hora más, poder sostener el dolor y poder competir a pesar del dolor. Y después, en relación a algo que comentabas con esto de la carga de entrenamiento y emoción, a nosotros nos resultó muy eficaz trabajar con técnicas de relajación. Sí. Cuando las cargas eran pesadísimas, complementar todo el tiempo con ejercicio de yoga y relajación, y pudimos sostener muy bien el trabajo. Sí, ahora de esa manera. Ahora yo iba a hablar de la parte crónica, ¿no? De lo que yo llamo respuesta crónica, ¿no? Que es esa de que vas acumulando todos los días en la sesión de entrenamiento. Pero me interesaba la parte esta aguda. Por ejemplo, es muy interesante el trabajo ese que ustedes hicieron. O sea, que modelaron la situación de alta intensidad, de alta demanda, de alto requerimiento para que el deportista aprendiera a orientarse. Porque los deportistas, aparte de todo, ¿no?, son personas cuya sensibilidad a su propio estado es muy elevado. Es muy elevado. O sea, ellos siempre tienen una conexión permanente con su cuerpo, porque su cuerpo es el propio objeto, ¿no?, o el propio resultado de su actividad. O sea, el deporte no es como otras actividades. Un pintor pintó un cuadro y el cuadro queda ahí para la eternidad. O sea, se materializó la cultura.
El deportista es sujeto y objeto de su propia actividad. Yo soy el sujeto que me preparo. Y yo soy el individuo preparado que soy el objeto. Entonces esto hace que ellos sean muy sensibles. Por ejemplo, yo hablé hace unos días como la percepción del esfuerzo. Hay una constante en una fórmula matemática que te habla del umbral de la percepción del esfuerzo. Entonces el umbral de la percepción del esfuerzo en los deportistas es muy refinado. Y eso te habla de su propia actitud, con P, de su capacidad de trabajo. Entonces ellos están muy conscientes de esto. ¿Qué ocurre? Que al tener muy presente esta información, si no existe una preparación mental previa, en este sentido es lo que has hecho tú, el individuo se puede desorganizar, porque lo siente más que cualquier otra persona. Y entonces ese deterioro cognitivo que ellos estaban presentando era motivo de dos cosas. Primero, la fatiga que podía aparecer, y otro, la propia respuesta emocional. Yo hablaba como la atención es una de las cosas que enseguida se hace. Entonces ya tú no puedes percibir qué está ocurriendo. Por eso que ellos plantean estas estrategias de tipo asociativa. Permanece con tu ritmo. ¿Cómo ha variado tu ritmo? ¿Cuál es el sentido de la carrera que estás realizando? ¿Llevas bien los brazos donde tienes que llevarlo? ¿Estás levantando las rodillas lo suficiente? Esos eran ejemplos de estrategias asociativas. Quizás ustedes la puedan aplicar para un momento de máxima actividad, ¿no? Otros habían aplicado otras estrategias, pero no habían logrado los mismos rendimientos. Y otro problema que se nos presentó, no ahora sobre los juegos, el nivel de motivación es altísimo, sí. Pero sí en periodos previos, con el tema, en los momentos que cargábamos, sí. El tema de pasaje al actin desde el cuerpo, en términos deportivos, si se rompe el atleta, sí. Se rompe, se lastima en forma tonta, a veces no entrenando, se claro. Esguince en una escalera, se cae en la bicicleta. Sí, sí, sí. Ese tipo de accidente. Eso ocurre. Ahora nosotros tenemos un deportista que hay que llevarse el aparato ese de retroproyector, ¿no? Y él lo coge así, y cuando sale, ya, lo perdimos. O sea que el individuo tiene que cuidarse mucho. Nosotros estamos siempre, permanentemente, tratando de orientar a los deportistas sobre lo que hacen. Mira, uno se entera, ¿no? Bueno, se va a cambiar de casa. Pero te vas a cambiar de casa y ya tú tienes la gente que te va a ayudar. Porque eso va a involucrarlo en acciones musculares fuera del lugar de entrenamiento. Otra cosa es que los deportistas a veces andan con unos bolsones inmensos. No parecen deportistas, parece un circo que viene en miniatura. Entonces hay que estarle diciendo, mira, deja un poco de cosas, no lleve la bolsa, esto, haz lo otro. Algunos no tienen auto, entonces van a un lugar y tienen que coger un ómnibus. Y se largan a correr detrás del ómnibus. Ven que el ómnibus pasó y ahí se largó a correr. Y cuando se largó a correr, lo mismo va. De un esguince a un problema de rodilla a una ruptura de una fibrilla. O sea, hay que estarlo a ellos constantemente señalándole esto. Pero es muy importante saber de que hay como un sentido amplificado de cualquier sensación para ellos inmediatamente. Por eso en la guía de observación esa que teníamos ahí, se incluye abajo el estado físico del deportista. O sea, terminamos de hacer la guía de observación y vamos y le preguntamos, ¿y hoy cómo tú te has sentido? Bueno, yo he tenido leves molestias. Entonces tú ves, leves molestias. ¿Puedes explicar todo lo que observamos? Ah, tenía molestia y sin embargo trabajó bien. Pero tenía una molestia y entonces arriba tuve que, te decía el entrenador, él no hizo bien el calentamiento. No quiso hacer tal actividad. No lo vi con la mejor disposición para hacer pesas. Y cuando tú le preguntas al final, te dice, no, es que yo he tenido algunas molestias hoy. Y a él se está cuidando. Se cuidan. Cuidan sus energías también. Casos que después le explico. En cosas en que tienen que emplearse a fondo y siempre están. Aunque quieren el máximo rendimiento, no quieren emplearse a fondo. Yo quería poner un comentario en función de lo que dijo Hernán. Sí. Y estos entrenamientos de visualización respecto de las situaciones incómodas que pueden producir dolor. Sí. Hay un margen crítico en esta cuestión de las sensaciones y el cuerpo en la ejecución, y creo que esto es para aplicarlo a cualquier deporte. Sí. Porque cuando el deportista, esto que usted dice, la percepción ampliada, el autorregistro de su condición física, sí.
Por un lado está la cuestión del límite, esta cuestión asociada a la, tal vez a, junto con el estrés y la ansiedad, el momento de la competencia y demás, que asociada, pues en función de esto que usted plantea como estrategia, asociada a que cuando me siento así es cuando da paso a una mejor instancia. Pero este es un punto crítico, muy delicado. ¿Por qué? Porque si uno empieza a trabajar estrategias para enfrentar el dolor, anula lo que el dolor significa para el ser humano como anticipación de la rotura. Sí. Entonces, una cosa es hacer un ejercicio de visualización, como decías vos, Hernán, con los brazos extendidos y demás, donde lo que se está generando es, a partir de la incomodidad muscular, fíjate cómo vos tenés condiciones para aguantar lo que esté pasando. Pero también aprendiste un registro nuevo. Si lo que te pasa es distinto a lo que estás visualizando, estás por romperte. Por lo tanto, tenés que salirte. Claro. Son las dos cosas. Que esto unido con lo que usted decía ayer, del alto rendimiento, como que no es sano, que es de riesgo, sí, es lo que sucede cuando está puesto el objetivo en el resultado. Sí, claro. O sea, se pierde la condición, por lo menos nosotros como psicólogos y agentes de salud, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, si estamos al servicio del resultado, del sponsor, del rendimiento y del dinero que se puede ganar, y es lo que pasa siempre, o sea, el deportista es un bien de consumo, produce, gana, se rompió, se descarta, viene el que sigue. Entonces, este tema de estrategias de enfrentar el dolor creo que tienen que ver con el autorregistro, sí, que va hacia el rendimiento y hacia la protección. Si no, estamos haciendo, no sé si exactamente doping, pero o algo peor. El problema es que no hay una teoría que hable de los límites. O sea, a veces los entrenadores, ¿no?, tienen una, en muchos casos, cuando tienen un gran nivel de experiencia, tienen quizás un sistema para evaluar hasta dónde el deportista puede persistir en la tarea. Por ejemplo, yo he visto discusiones entre el entrenador y el médico del equipo. Y el médico decir, no, no, hay que darle hoy el día de descanso. Y el entrenador, no, yo no le doy el día de descanso. Porque mira, si él estuviera tan mal, por ejemplo, en este tramo que corrió, no lo hubiera hecho en ese tiempo. O sea, los entrenadores tienen una vasta experiencia. No son médicos, pero han podido integrar todo un conjunto de información, ¿no? Y entonces el médico le dice, no, vamos a protegerlo sanamente. Y el entrenador dice, no, no, pero mira, yo creo que sí puede seguir. Que debe de seguir porque para mí cuando se hace esto, existe la posibilidad todavía que siga. O sea, deporte siempre tiene, este deporte de altísimo rendimiento, tiene riesgos humanos, a veces no intencionados. A veces uno dice, bueno, puede ser que por el campeonismo sometamos a un individuo a un sacrificio tal de que se pierda, pero muchas veces las lesiones no están dadas en eso, sino la lesión a lo mejor está dada porque el deportista, por ejemplo, no pudo calentar bien. El deportista tiene un problema en un hábito. En el hábito de la ejecución del ejercicio tiene un problema que no se ha podido resolver porque aprendió así. Por ejemplo, Sotomayor tiene siempre un problema en el tendón de Aquiles, porque tiene un defecto ya al final del salto, en la forma en que coloca el pie, y ya va a saltar la varilla, le da un alumno. Y eso es como si hubiera nacido con ese defecto, porque así fue como lo enseñaron. Por mucho que quiere uno transformar ese aprendizaje, lo hace 10 veces bien, y después inmediatamente, por cualquier razón, hace una regresión a como lo hacía antes y vuelve a lo mismo. Entonces tiene que arriesgarse. Respecto a lo que usted decía antes de la práctica del tiro con el lápiz y demás, sí, en realidad, esto le va a servir mucho a los entrenadores, no, le va a servir mucho al deportista. Sí. Yo creo que uno puede hacer un paralelo con lo mismo. Claro. Y en general, el entrenador también conoce muy bien a su deportista. Sí. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, muy pocas veces el entrenador se equivocó cuando sostuvo las cargas. Claro. Y en muchas otras ocasiones el entrenador decide por sí solo, no, hoy hay descanso. Ah, sí, también. Y uno está al margen, ¿qué pasa? No, porque ayer... Claro. Hizo una ejercicio. Sí, ellos llevan. Ellos, es un arte. No, no hay ley. Como yo le decía, no hay ningún manual de metodología del entrenamiento que te diga qué tiene que hacer todos los días un deportista para llegar a ser un campeón olímpico. Eso el entrenador es el que va evaluando. Por eso que en ocasiones nuestro enfoque puede ser limitado, como le pasaba a ese médico que llegó y dijo, mira chico, yo lo toqué, yo siento que aquí hay una inflamación, yo pienso que debe de tener el día de descanso. Y el entrenador, que ya se había iniciado el entrenamiento, dice, mira, él en estos ejercicios que ha hecho, ha obtenido tanto, para mí va a seguir.
yo creo que no se va a lesionar. Y ha pasado y no se ha lesionado. Porque él es el que tiene los, el que está más presionado por los objetivos del entrenador. Que puede ser campeonismo, que puede ser dinero, que puede ser un problema estatal, cualquier tipo de problema. Pero él es el que integra. Yo recuerdo que una vez en la Olimpiada del año 68, que ocurrió en México, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que invertía muchos fondos en el desarrollo del deporte, no obtuvo en la Olimpiada lo que tenía que obtener. Y fue porque se crearon muchos equipos multidisciplinarios de científicos en cada deporte para apoyar los científicos al deporte. Y entonces ellos señalaban que el problema es que esos equipos, en un punto tal, llegaron a asumir la autoridad del entrenador. Entonces después del 68 se reunieron y desmantelaron como una reacción totalmente opuesta todos esos equipos. Dijeron, no, aquí es el entrenador. Después hubo que volver lentamente, ¿no? Yo he tenido que trabajar en equipo multidisciplinario con entrenadores. Son muchos factores. Por ejemplo, ese mismo, ponerte un caso, no he trabajado con Sotomayor, pero es así, ¿no? Va un biomecánico. Dice, bueno, mira, él tiene un problema en la biomecánica del movimiento, que es este. Va el médico. Esto le trae por consecuencia tal problema. Va el psicólogo. ¿Cómo podemos o no transformar el programa mental que tiene de esa acción para que no siga cometiendo ese error? Y van las leyes de la vida y del aprendizaje también, aunque no estén figuradas en ninguna persona. Y después ocurren los fenómenos. Entonces siempre tiene ese problema. Por ejemplo, ahora en esta Olimpiada tuvo problema con el tendón primero, pero después tuvo problema con la rodilla. Y es interesantísimo cuando un ortopédico o un biomecánico se reúnen y cómo tú empiezas a ver que de la planta de los pies hasta la cabeza es como un edificio, ¿no? Cuando tiene un problemita aquí, el problemita después camina para acá y camina para allá y camina para el otro lado y se va estableciendo todos esos problemas. Y es interesante porque participan muchos investigadores. Entonces, de todas formas, no podemos decir dónde está el límite real. Son riesgos que ocurren. A veces consultado con el deportista, ¿no? Mira, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con mucha intensidad. Discúlpame. Si, por ejemplo, enseguida, si, por ejemplo, tú tienes como entrenador que necesariamente durante una semana o 15 días hacer un trabajo de muy alta intensidad, bueno, se puede sentar al entrenador y decirle, mira, va a ocurrir esto y esto y esto y esto, y tus reacciones van a ser estas, y vas a tener el apoyo del psicólogo, y vas a tener el apoyo del médico, pero ahora nuestros objetivos tienen que ser estos, y ese deportista está mejor preparado, que en muchas ocasiones el entrenador llega y dice, a ver, a entrenar, arriba, y ya, se acabó, y el individuo no sabe ni lo que está ocurriendo. Había una pregunta ahí, después se la doy a usted. Sí, un poco completando lo que le estaba diciendo. Sí. Para mí, uno de los puntos fundamentales para desde donde puedo empezar a pensar el trabajo, dado que en alto rendimiento se está tan al límite y es tan insalubre, para decirlo de alguna manera, es el deseo del deportista. Claro. Para mí, ese es el punto, en definitiva, que habilita. Y muchas veces no, con el mismo deportista. Un deportista que hoy puede ser medalla, 6 meses antes, sale 25 en el campeonato del mundo. Es el mismo deportista, con el mismo cuerpo técnico. Probablemente la posición subjetiva frente a esa competencia sea otra. Y entonces me parece que si yo exijo, cuando están en momento de baja, por múltiples razones, de determinada manera, realmente ni siquiera lo puede hacer, porque muchos de los síntomas que estamos viendo, de irritabilidad, etcétera, van a aparecer inmediatamente. Sí, claro. Pero cuando el deportista está puesto con un objetivo, sí, que es ganar, está mucho más permeable y él pide, y demás, y muchas veces el límite es al revés, uno tiene que aguantarlo. Sí, eso pasa. Ya habíamos hablado de que la variable disposición a rendir en el entrenamiento, esa es una variable básica, que la tenemos que operacionalizar, hacer encuestas, observarla, hablarla con el deportista, verla en su propio rendimiento. Cuando eso camina, por ejemplo, nosotros decimos, en nuestras relaciones
no tan estrechas, no tan oficiales, cuando se termina un trabajo y se reúnen psicólogos y entrenadores y buenos entrenadores, entrenadores que han tenido altísimo rendimiento, el comentario es el siguiente: cuando el deportista entrena, los resultados vienen. Aparte hay algo que tiene que ver con el lado del saber, sí, que está del lado del deportista. En el momento de la competencia está el deportista solo. Sí, claro. Entonces yo creo que todos los técnicos pueden aportar al movimiento dialéctico del deportista para llegar a ese óptimo. Sí. Nada más. O sea, o desde ahí. Desde ahí puede ir agregando elementos. Sí. Inclusive el entrenador, empezando por el entrenador. Claro. Alguien iba a preguntar, usted iba a hablar. Sí, acá lo que había explicado era lo que se había hablado ayer también, ¿no? Sí. Que el atleta a veces pide una carga un poco mayor y demás. Sí. Yo ahora lo hablaba esto desde el punto de vista de entrenador, contrato así con médico. El médico no comprende a veces el deportista, porque la mayor parte de los médicos lo hace parar, y en general el deportista quiere curarse o hacer cualquier cosa, pero siempre en actividad. Claro. Y si no, el médico mismo entrenándose, o a veces el psicólogo que corra o que hace una actividad, es quizá el más despiadado con él mismo, y el que no tiene, llega a cargas, y en general son los más lesionados. O sea, yo más o menos a veces llevo unas pequeñas estadísticas, y entre los médicos que trabajan o trabajan con ellos mismos o con los hijos, y en algún caso, no sé, son deportólogos, y en otro, o lo entienden el deporte, que la gente se cure como si fuera, no fuera un atleta, o si no, del otro punto de vista, son gente que para hacer deporte ellos mismos llegan a cargas o a cosas, pero despiadadas, no es que llegan a un endurecimiento progresivo ni nada por el estilo. Entonces esa relación se hace difícil para el entrenador, claro, y tener un asesoramiento que en realidad sea comprensivo. Yo por ejemplo, hago esto como usted, por entrenador empecé a hacer distancias largas y todo, para comprender también esa faceta del deporte, ya que en mi juventud corría así velocidad. Pero esto es uno de los problemas que acá ocurre para la gente que entrena, no tener nadie que comprenda al deportista o cómo curarlo en actividad, ¿no? Claro. Tirado. Hay, por ejemplo, yo no estaba a favor de eso, lo que voy a explicar, ¿no? Los soviéticos, toda la gente que participaba en lo que era el deporte, tenían que haber sido deportistas. Incluso la carrera de licenciatura en educación física tenía unos requerimientos, pero impresionantes. O sea, si daban atletismo, entonces el alumno tenía que correr, y tenía una marca, que no era una marca olímpica, pero tenía una marca. Y si no cumplía con la marca esa, lo quitaban. Entonces, ellos lo hacían por eso, porque tuvieran las vivencias necesarias para poder entender al deportista en todo. Yo decía que yo no estaba muy de acuerdo con eso, porque a veces hay un especialista que es muy bueno, que tiene una gran capacidad para involucrarse en la actividad, comprender los problemas de la actividad y hasta incluso practicar la actividad para acabarla de entender, y entonces perdemos a un individuo. Pero sí es real de que el mundo del deporte en todo exige tener un conocimiento de esa cultura. O sea, si el médico llega y no es un médico deportólogo y no ha practicado nunca deporte, no entiende igual las cosas que pasan que un médico que sí lo haya hecho. Eso es básico. Y igual entrenador de esto, de lo otro, de lo aquí. Hay exigencias en ese sentido. Si no, no es posible traducir los problemas que ocurren dentro de este campo con la facilidad necesaria. Y para uno mismo poder poner a punto los conocimientos que uno tiene. Entonces, bueno, regresando al tema un poco, ¿no? Tú ibas a hacer una pregunta. Usted también. Sí. Volviendo al tema de la estrategia del dolor, ¿no? Sí. Quería contar una. Hay más estrategias todavía, no la he podido dar, hay más. Una cosa más anecdótica. Una jugadora pide cambio en una competencia, sí, internacional, con una molestia en la parte posterior de la pierna, ¿no es cierto? Con un
Sí. Una supuesta lesión, hockey sobre césped. Bueno, sale de la cancha, era un torneo de muchísima presión, jugado acá, sí, con resultados adversos a repetición, digamos, del equipo. La revisa el kinesiólogo, dice que no tiene nada, la revisa el médico, dice que no tiene nada, me dice el entrenador, bueno, Eduardo, anda y habla con fulana porque está simulando, se ve que ella no quiere sacrificar su imagen exitosa y demás. Tengo la entrevista con la jugadora, ¿no es cierto? Y había algo de esto que comentaba el entrenador, y de hecho era una forma de salirse y no exponerse a esta situación adversa. Pero en el curso de la entrevista me di cuenta que el dolor era real. Entonces le pido al médico que, para no contradecirlo en su diagnóstico de que no tenía nada, que a efectos de poderla volver a poner en circulación a la jugadora, sería bueno hacer una ecografía. Para así le rompemos el objetivo, la cosa de la simulación. Pero en mi fuero íntimo, yo digo, esta jugadora no simula, esta jugadora le duele. En la ecografía confirmaron que había un desgarro. ¿Sabes? Sí, porque a veces, como yo decía, es tan amplificada la sensación, fíjate, este es un caso típico, ¿no? Hay ruptura de pequeñas de miofibrillas, ellos lo sienten. Son personas que uno puede ir internamente a ellos y decirle, ¿cómo es tu grado de cansancio? Y le pones una escala, ¿no? Del 1 al 100. Y te dice, no, mi grado de cansancio es 60. Bueno, ¿y por qué tú sientes que tu grado de cansancio es 60? No tienen las palabras para planteártelo. Pero entonces te empiezan a sacar la información y tú te quedas asombrado de cómo el individuo logra eso. Por ejemplo, esas escalas se relacionan con niveles de lactato, vamos a suponer, se relacionan con niveles de lactato, ¿no? Y se empezaron a hacer investigaciones, sabe que las pruebas de lactato hay que cortarle la oreja al deportista y sacarle sangre, y eso a ellos le molesta. Entonces empezamos a hacer pruebas con, no solamente yo, aparecían investigaciones internacionales sobre la escala de percepción de cansancio y el grado de objetividad que tenía lo que el deportista decía ahí era mayor que la propia prueba del lactato. O sea que ellos podían sacarte y decir, no, mi estado es tal. Después lo hicimos hasta con deportistas que tenían muy bajo techo intelectual, ¿no? Y seguía funcionando, era tremendo, porque ellos tienen la capacidad para percibir eso. Por ejemplo, en una prueba esa de 10 deseos, la prueba esa de los 10 deseos que yo le enseñé el otro día, yo tenía un psicólogo que tenía resistencia a hacer la prueba. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, no te quiero convencer de imponerte así la prueba como jefe. Haz la prueba, tráela y vamos a analizarla los dos y vamos a ver qué sacamos. Entonces, en una prueba que me trae de un fondista, empieza el fondista a plantear sus deseos, ¿no? Y yo deseo tomar refresco, y yo deseo comer dulce, y yo deseo tal cosa. Y yo le digo a él, este hombre tiene problemas nutricionales, porque fíjate, aquí pasa esto y esto y esto y esto y esto. Yo ni lo conocía. Entonces después va para allá con los resultados de la prueba, ¿no? Y efectivamente. Y no había sido prácticamente ni detectado por el médico, pero él, en las manifestaciones que hacía, te estaba dando cuenta que había un problema de diabetes caminando en el individuo. Entonces ya eso dio lugar a que lo atendieran. O sea que el gran receptor estaba ahí. Y ellos tienen una capacidad de que la menor cosita, vaya, se te quejan. Pues a veces es verdad que el médico dice, no, el médico hace una maniobra determinada que por su tipo de tracción que pueda hacer o por el tipo de movimiento es para que le duela. Y el tipo a lo mejor no le duele tanto ahí porque es muy poco, pero se sigue molestando. Y dicen que en los entrenamientos rupturas de pequeñas cantidades de miofibrillas son comunes, muy frecuentes, uno la siente más que otro. Una pregunta más para seguir en el avance de la tarea. Vamos a parar ahora. Está bien. Sí, yo concretamente lo que quería preguntarle era si en una situación de competencia, ¿no? Concreta, ayer hablábamos digamos en un momento ahí sobre los factores situacionales. Sí. Un deportista
que es, digamos, preparado para esa competición y que la evaluación que se hace es que llega en un estado óptimo, sí, para competir. Si un factor situacional cualquiera, por ejemplo, el atleta que compitió adelante de él en un salto, sí, bate el récord mundial, y aparecen emociones en ese deportista que no estaban tenidas en cuenta en el plan de trabajo o en el plan de competición que, claro, tenía, ¿cómo intervendría el psicólogo, sí, en ese momento? Bueno, yo te voy a robar lo siguiente. Ya ahorita vamos para la competencia. Cuando lleguemos a la competencia hablamos de eso. O sea, vamos a terminar la parte de las cargas de entrenamiento, ahora vamos a tomar el receso, terminar esta parte, pasamos un poco a los ejercicios difíciles y peligrosos, vemos las causas de por qué aparecen las sensaciones de miedo, y entonces ya al entrar en la competencia analizamos estos problemas. ¿Está bien? Gracias. Paramos 10 minutitos. Entonces les voy a enseñar algunas cosas de un autor que se llama Mike Baum. Lo pueden encontrar en libros de cognitivo. Y tiene una estrategia también que permite para el estrés agudo, ¿no?, que no es más que prepararse para el dolor. Se sigue 4 pasos. Y mucho antes de que vaya a aparecer el dolor, o sea, antes de entrenar, ¿no?, ya empieza a existir una actitud del deportista hacia el dolor. Hace poco hay un film, una película, que no me acuerdo, se llama El silencio de los corderos. No sé si ustedes la vieron. Empieza que la muchacha está corriendo, ¿no?, y en un árbol, así, dice... Ese va a un grito de silencio. Ajá. Silencio, no. Entonces, en un árbol así, dice, habla del dolor, ¿no? O sea, ya estaba haciendo una carrera de orientación, ¿no?, y habían carteles que decía: el dolor me hace crecer, el dolor me beneficia. O sea, poder hacer un entrenamiento más intenso para tener unas capacidades superiores, ¿no? Entonces, este autor empieza a plantear pasos para prepararse para el dolor. Ahí en el libro viene mejor escrito, no me voy a demorar mucho tiempo en esto, cómo él va tratando de modificar, si se quiere, un poco esa urgencia que tenemos nosotros cuando sentimos un dolor de salir del mes. Y preparan hacia los deportistas, ¿no? O sea, que hay un punto donde el dolor, bueno, vamos a sentirlo, vamos a continuar con él, vamos a perseverar, está ahí presente, pero yo puedo con él, puedo ir hasta un punto más allá y lograr esto. Ya hemos hablado de estados límites, ¿no?, donde el individuo está involucrado y, como decían algunas personas, algunos entrenadores aquí, no, es que hay que pararlo porque es que quiere seguir. El propio entrenador dice, alto, que no sigue entrenando porque lo puede dañar. Sin embargo, hay un momento donde hay que lograr esto. Entonces, para lograrlo, hay que salir muy por encima de las posibilidades. Entonces, habíamos hablado también del estrés agudo. El estrés agudo es del estrés crónico, ¿no? El estrés crónico, nosotros fundamentalmente lo tratamos mediante la relajación. O sea, conseguir que el individuo, posterior al entrenamiento, antes del entrenamiento, durante ciertos periodos, pueda practicar la relajación. Déjeme decirle que hay corredores de fondo que llegan a un estado tal de fatiga que no pueden dormir. El individuo no se duerme. Está tan saturado que no se duerme. Tiene dolores musculares, etc. Entonces, bueno, a ese personal nosotros podemos enseñarlo a relajarse. Quizás yo aproveche ahora la oportunidad y hable todo ya lo de la relajación. Voy a tratar de hablarlo todo en general, ¿no? Hay como 50 técnicas de relajación diferentes. Muchas de ellas derivan de lo que se escribió en un periodo determinado el autor del entrenamiento autógeno de Chul.
sea, Schur tiene un libro magnífico. Ya después, casi todos los investigadores se montan encima de lo que Schur ha planteado. Benson. En el propio deporte, cuando se empieza a aplicar el entrenamiento autógeno, ocurren algunas dificultades, entonces hay que atemperar el entrenamiento autógeno a las condiciones del deporte. Por ejemplo, los primeros investigadores que usaron el entrenamiento autógeno en el deporte fue un tremendo fracaso. ¿Por qué? Porque el individuo sale como un zombie. Los músculos pesados se lo usaron con levantadores de pesas. Relajaron a los pesistas, y cuando los pesistas llegaron a la competencia, pues poco hay que cargarlo a ellos, porque no podían cargar las pesas. Entonces se dieron cuenta que no podía haber una transferencia tal del sistema. Y así aparece entonces el entrenamiento psicotónico de Winter, un autor francés, que inmediatamente que el individuo se relaja, para salir de la relajación tiene que hacer una calistenia. O sea, tiene que volver a hacer ejercicios activadores y dejar la sensación física de la relajación. O sea, podemos hablar que mediante la relajación hay dos sensaciones. Una sensación que es física, muscular, de que estoy relajado. Y una relajación mental, de que estoy relajado. Entonces, lo que se trata es de evitar esta relajación física y que permanezca la relajación mental del deportista. Por técnicas después muy especializadas, ya se ha logrado conectar al individuo a esa relajación mental y no a que pierda el tono muscular. El tema de la relajación es un tema complejo, porque a veces uno le puede preguntar a mucha gente, bueno, ¿qué cosa es la relajación? ¿A qué tú entiendes que es relajado? Y como está esta sensación física, mucha gente dice, bueno, está relajado de estar así con el cuerpo, totalmente sano, tranquilo. Entonces te hablan de tranquilidad, pero te ponen esta cosa, que estar relajado es como estar bobo, o estar relajado es como estar soñoliento. Y nada se aleja más de que estar relajado sea ese estado. O sea, el estar relajado es un estado de vigilia, donde uno está muy tranquilo y donde puede, en un momento determinado, reaccionar muy rápido. Yo pongo siempre el caso de los gatos. Usted ve un gato ahí tirado en el piso así, tranquilito. Y la menor cosa que tú le hagas, sale como una flecha. O sea, no estaba el relajado ese que tenemos nosotros, de que es estar tumbado, ¿no? Ese es un problema que hay que explicárselo a los deportistas. De los muchos métodos que hay de relajación, porque se vende, es una industria tremenda, hay casetes que uno lo pone, ¡pah! Y te dice, ahora usted va a seguir este ritmo alfa, siente relajado el cuello. Y digo, bueno, si el hombre compró el casete para aprender a relajarse, para lograr relajarse, ¿cómo va a decir que tiene el cuello relajado? Porque a lo mejor él no sabe absolutamente nada de lo que es la relajación. Si no hay antecedentes previos de esta técnica, ¿no? Y pienso que cuando una cosa está a la venta es para amplificar su mercado. O sea, que tiene que haber gente virgen respecto a la relajación. Con el deportista puede ocurrir lo mismo. El deportista llega y uno dice, no, hay que relajarlo. Mira, esto es un método que consiste en el... Ahora tú te sientes, te vas a sentir el peso en un brazo, peso aquí, peso allá. Pero no ayuda totalmente a que tener la imagen. Siempre hemos aplicado esta cosa de la relajación, hemos acudido a un procedimiento fisiológico de relajación, más que psicológico. ¿Para qué? Para que el individuo primero cree la imagen de lo que es la sensación de relajación y después, con esa imagen, trabajar entonces ya otros métodos de relajación, como el de Schur, donde existen elementos de orden psicológico, subjetivo. ¿Qué método hemos empleado para empezar esto? Bueno, el método de Jacobs, que también es un sistema de relajación, o sea, la relajación progresiva de Jacobs, que consiste en ejercicios isométricos. Ejercicios isométricos son ejercicios donde el individuo no se mueve, pero contrae los músculos, contrae grandes masas musculares.
mientras toma la respiración, está contrayendo ciertos músculos. Y cuando expira, entonces empieza a relajar la fuerza que está haciendo en esos músculos. El músculo se siente así, como se dilata, y ahí empieza la sensación de relajación. Esto ayuda mucho, incluso ayuda en el deporte cuando hay defectos técnicos. Por ejemplo, un corredor en el bloque de arrancada, uno se da cuenta que todos los músculos que están en la espalda, él los contrae. Y eso no es conveniente a la hora de arrancar porque hay gasto energético en músculos contraídos que no tienen que ver con la ejecución del movimiento. Lo hemos empleado. ¿Cómo se hace esto? Se le da una explicación breve al deportista sobre el entrenamiento, la relajación progresiva, y empleamos un ejercicio donde él contrae a todo el cuerpo. Inicialmente contrae todo el cuerpo unos segundos, bota el aire, después se hace de la cintura para arriba, después se hace de la cintura para abajo, y después puede haber alguna postura más frecuente en el deporte donde él pueda relajar ciertos músculos. Quizás el tirador lo haga con el brazo y el hombro y la espalda, o si no, también el entrenador te dice, sí, él tira, pero mira, la pierna esta la coloca en el piso, que parece la raíz de un árbol así para abajo, y eso lo pone, todo lo descarga sobre la pierna. Bueno, entonces, enséñalo a tener la pierna relajada, aprender a tener la sensación de relajación. Este entrenamiento siempre se hace, se puede hacer antes de la sesión de entrenamiento o posterior a la sesión de entrenamiento. Yo lo hago en las dos ocasiones durante un periodo de tiempo, hasta que noto que ya hemos avanzado en este sentido, ¿no? Cuando hemos avanzado en este sentido, entonces, bueno, se le enseña a ellos fuera del ámbito del entrenamiento. Cuando están descansando, ven, te vamos a enseñar a realizar el entrenamiento todos en noche. Tenemos una película, que no la traje ahora, donde se expone la postura que el individuo tiene que tener. Se le habla, se instruye al individuo sobre esto. Se le dan los automandatos que aparecen ahí, que tienen que empezar por decir, yo me siento tranquilo, la falda quijada, entonces la sensación de peso en un brazo, los problemas que pueden encontrar porque no le pesa ese brazo, le pesa el pie. Bueno, aproveche el pie entonces, sigue para el otro lado, así hasta lograrlo y se pasa al entrenamiento autógeno. Eso se hace en el horario de descanso del deportista para lograr el fenómeno de su recuperación. Cuando ya entramos entonces en la fase donde está ocurriendo los grandes volúmenes de trabajo o la intensidad, cuando terminan el entrenamiento, sobre la hora o las dos horas del entrenamiento, se le da un horario de descanso para que haga el entrenamiento autógeno durante 20 minutos. Y en horas de la noche, cuando ya están en situación de irse a dormir, bueno, pues hacen el entrenamiento autógeno. Y cuando se levantan por la mañana, vuelven también a hacer una etapa de unos 15 minutos de entrenamiento autógeno. Eso ha ayudado mucho a deportistas que se han estado muy desequilibrados. Yo le quiero decir a aquellos que no tienen vivencia del deporte, el desequilibrio ácido básico, o sea, el desequilibrio de los metabolitos, que son resultado del consumo de nuestras reservas energéticas, pueden llevar a un individuo a un estado permanente de disconfort y hasta de depresión muy fuerte. Entonces no duerme bien, te sientes como intoxicado todo el cuerpo, hay dolores musculares, la respiración se te altera. Entonces esto puede ayudar. Hay que tomar otras medidas, ¿no? Porque hay que tratar de que el equilibrio del nivel de ácido láctico descienda. Entonces un médico puede ayudar porque, por ejemplo, el bicarbonato tiene una relación inversa al ácido láctico. Hay buenos medicamentos que ayudan también a la recuperación, pero el estado del individuo es pésimo, porque a mí me ha aburrido, a mí se me ha ido la mano, me he sobreentrenado y he estado una semana
molesto, la cabeza, todo. Así que me imagino que que vive en esa situación y tiene que todos los días estar en este problema, a veces se emplea también un ejercicio que es hacer un trote y respirar mucho para que entonces la fuente de energía sea el propio ácido láctico y se invierta la ecuación y desaparezcan el dolor y el malestar. Pero la mente no ocurre todo eso lejos de ella. O sea, que el disconfort, el malestar y el dolor es una cosa irritativa, como aquellas personas que nos molesta que nos hablen alto o la música alta y te la ponen al lado de tu casa. Y cuando pasan 25 minutos tú quieres salir con una escopeta perdida y matar al vecino. Es igualito, solo tiene uno por dentro así. Y entonces ahí viene la irritabilidad y todo lo que yo le he planteado. En muchas ocasiones, los entrenamientos de relajación demandan, como todo, un buen rapport con el deportista. Porque el deportista puede aceptarlo o no. Como todo tipo de entrenamiento, requiere sistematicidad y requiere disciplina. Entonces yo me he preocupado mucho por el problema de la relajación, de si realmente están haciendo la relajación o no están haciendo la relajación. Es una de las deficiencias de la técnica. O sea, el individuo puede llegar y acostarse y no relajarse. Y puede acostarse y yo le digo, ahora tiene el brazo que te pesa, y puede ser una sugestión mía hacia el individuo, y entonces no es relajación, es sugestión. Entonces la solución que le he encontrado a esto es tratar de buscar unas medidas objetivas de la relajación. O sea, el estado de relajación, la temperatura del cuerpo aumenta y la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, por medio de aparatos de que ahora lo vamos a ver, Claudio pasa al comercial, por medio de aparatos de biofeedback, nosotros podemos tener un conocimiento de si está o no está relajado. A veces uno puede usar la mano o tocar al deportista, pero yo soy muy poco amigo de tocar a deportistas, más si son mujeres todavía, ¿no? Siempre guardo una distancia de respeto total para que no vaya a haber ningún problema de un malentendido, ¿no? Cuando uno toca a una persona y ve, se relajó, lo toca, pero a veces tú lo tocas y las manos están frías. Entonces cuando él sale y reporta, no, sí, yo me relajé. ¿Y cómo te relajaste? Me tienes que ayudar en esto. No, estoy totalmente ido del problema. Ah, está bien. Entonces, tú sientes que las manos están totalmente frías o que el cuerpo está frío. Te puedes tomar la frecuencia cardíaca y entonces darte cuenta si es así o no. A veces pongo un deportista a controlar a otro deportista. No, tú te vas a encargar. Y eso incluso ayuda, porque entonces el que está controlando a lo mejor es el que no lo practicaba y dice sí. Entonces hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Uno tiene 14 y de 14 hay 4 que no lo hacen y después te dicen, no, yo no lo hago, porque no. Se sienten un poco mejor. Ocurre que bajan el volumen de las cargas de entrenamiento y ellos dejan de hacerlo. Y entonces, nuevamente, por ejemplo, el entrenamiento autógeno se empleó en una clínica con 2.000 casos. Solo de los 2.000 casos, 600 personas lo llevaron hasta su última consecuencia. O sea, hubo éxito con 600 personas. Pues como requiere perseverancia, disciplina, es magnífico. El entrenamiento autógeno es, pero magnífico para muchísimos problemas que uno tiene. Pero hasta a uno mismo que es profesional le cuesta trabajo. A veces tú lo empleas, otras veces no lo empleas. Nada más a un deportista que uno se lo impone. Entonces este es un aparato que... Claudio. Este es un equipo que se construyó en Cuba. Este es de la frecuencia cardíaca, ¿no? No, este es el de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Ah.
se pone en el dedo, ¿no? Los dos dedos y aparece en el interior. Bueno, también la resistencia eléctrica. Cuando uno está relajado, cambian los valores de la resistencia eléctrica. Se toman, se ponen los dos dedos, se coloca el aparato. Mira, ahí hay una chufa de esa. Si quieres te aguanto los papeles. Tú participas, tú eres un tipo destacado en eso. Casi un cubano. ¿No? Bueno, no, sí, a mí particularmente me ha servido mucho. Si alguno se quiere prestar, este equipo lo que tiene de interesante es que no es complejo, por ejemplo, y lo que mide son diferencias cualitativas, no cuantitativas. Hay una base cuantitativa, pero lo que mide es de una situación de relajación X, si aumenta o disminuye la relajación. Bueno, no sé. En todo caso, después en alguno de... A ver. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Esto creo que la base es un aparato alemán, ¿no? Y después lo han clonado. Bueno, ahí lo... Bueno, ¿cómo lo relajamos? Todo, sí. ¿Qué tú crees? ¿Has hecho alguna estrategia cognitiva alguna vez? Bueno. Puedes decir una palabra también que lo activa y ya sabemos que está esperado. Bueno, por ejemplo. Evaluación. ¿Qué cosa? Evaluación. Bueno, desde... un punto X puede ser este en la mitad del display. Lo que se trata es de, bueno, con el ejercicio de relajación se ve si es efectivo o no, porque empieza a virar el display hacia los verdes. En el caso de que aumente la tensión, vira hacia el rojo. ¿Hacemos la prueba? ¿Sí? Si no, tensionate. ¿Viraste? Bueno. Lo interesante es que el sujeto lo puede ver también. Mira. Bueno. Vamos a dejar que... De todas formas, vaya, no vimos eso de la relajación, pero fíjate lo curioso que cuando la música aparece, lo que te activaste más, ¿no? Lo interesante es que el equipo es muy manuable, vaya, muy pequeño, ¿no? Uno lo puede llevar, lo puedes aplicar y te da un control real. Incluso la persona que, muchas gracias, puede pasar por la oficina después. Entonces, lo puede llevar uno... Este tipo de equipos así pequeños lo puede llevar uno a una sala de entrenamiento, a un lugar, no pesa tanto, lo mete fácilmente donde quiera. Te brinda una noción objetiva. La misma persona que está sometida al programa lo puede analizar y es útil en ese sentido. Tenemos otro equipo más para... ¿Tú lo tienes ahí? Sí. Por ejemplo, este es otro equipo para lograr relajación. Los soviéticos desarrollaron muchas técnicas de laboratorio que fueron aplicadas a deportistas de altísimo rendimiento para mejorar su estado y para... llevarlo a un estado de positivo frente a la competencia. Entonces, hay estudios hechos psicofisiológicos, ¿no? Estudios psicofisiológicos, donde
mediante estímulos físicos se logran estados psíquicos. A esto lo llaman la corriente de terapia no verbal, o sea, medios no verbales de relajación. Dentro de los medios no verbales de relajación están los medios que tienen que ver con instrumentos y aparatos y los medios que no tienen que ver con instrumentos y aparatos. Entonces este es otro aparato que se desarrolló también, que emite una pequeña corriente sobre los ojos. Ocasiona una cierta irritabilidad en el sistema nervioso del individuo, porque es una zona constante donde está desarrollándose esto. Y llega un punto en que cae en la somnolencia y se puede quedar dormido. O sea, unos minutos nada más que se coloque este aparato, lo podemos lograr. Esto puede ser útil, por ejemplo, deportistas que no logran, con los sistemas que estamos empleando, lograr un estado de relajación. O situaciones que se presenten en que tenemos, no podemos esperar a un proceso de aprendizaje y hay que tratar de lograr de que el deportista se relaje, como es el caso este que le he planteado yo, que lo he vivido, de un corredor y no puede dormir. El individuo llega al otro día al entrenamiento y yo no pude dormir absolutamente nada por la noche, porque es que el desequilibrio en el sistema nervioso con la estimulación de la carrera ha sido tan grande que no logra dormir. Entonces, no lo hemos tenido preparado para esto. Bueno, podemos colocarle el aparato, ¿eh? Tiene como un antifaz, lleva una sustancia, agua o sal, creo. Agua o gel para el electrocardiograma. Se le ponen los ojos, se le hace una demostración primero para que no sienta miedo, ni los ojos se le van a quemar, ni nada de eso. Todo eso hay que aclararlo, ¿no? Te lo pones tú. Y entonces empieza una curiosa sensación, ¿no?, en el ojo, que se extiende a la nariz así. Tiene una frecuencia que tú la puedes aumentar, la puedes disminuir, y cae en estado de somnolencia, no hay ningún tipo de arreglo. Esto, tú sabes que existen los lentes también de toda la marca esa Brain, que se emplean. Yo lo que quiero comentar es que no necesariamente el sujeto queda dormido, si entra en un estado de somnolencia, se relaja. Y con respecto al otro, al registro de relax, al registro de la conductividad cutánea, inclusive hasta se puede usar en situaciones donde el sujeto no está relajado, ve inmediatamente cuál es su reacción ante determinados temas. Claro. Hablando de cualquier temática, sí. Ve que inmediatamente no es solamente una preocupación, sí, o una reacción psicológica, sino que... Es un detector de mentira y de la verdad. Pero bueno, aparece. Yo lo he hecho con un polígrafo más grande que este, ¿no? Un polígrafo más grande que este, y tú coges un deportista y quieres saber a fondo algunas barreras que tiene en la actividad deportiva, ¿no? Y tú le empiezas a hablar la pista, el entrenador, la cocina, le pones palabras que tengan que ver y palabras que no tienen que ver, ¿no? Y le dices el nombre de un contrario y tú ves que hace. Ahora tú lo entrevistas y tú le dices, ¿y qué va a hacer lo tuyo con el contrario que tú tienes? No le tengo miedo, ¿no? Además yo voy a ir y ganar. Pero cuando le pasa esto, tú ves que hace. Entonces tú tienes que decirle al entrenador, mira, todavía aquí tenemos que luchar por una mejor preparación de él, vamos a informarlo más, vamos a modelar más la competencia, vamos a buscarle un contrario que sea parecido. O sea, que aparecen cosas que no es ya por el hecho de que el deportista quiera negar, es que son barreras mismas que a uno a veces se impone y hay un problema y uno no lo quiere ver como es. Entonces cuesta mucho trabajo tomar conciencia de eso. Estas técnicas son muy útiles. Que le interese a alguno conocer un poco más acerca de estos aparatos, bueno, puede hablar con Claudio, que estuvo allá y se interesó por ello. Una pregunta ahí atrás. Estas irritaciones. Sí. Sí, hola. Lo que procuran estas irritaciones es producir una inhibición cortical
y aprovechar el efecto trófico según la concepción pavloviana? Sí, es lo mismo. Crear un estado de inducción que haga que otras zonas donde hay una alta excitación pasen a inhibirse. Yo decía que estos modelos parten de principios psicofisiológicos. Y estoy dándole el lugar que deben ocupar, ¿no? En el sentido de que si es una urgencia que puede tener el entrenador con un deportista que nunca ha podido emplear un sistema de relajación, bueno, uno puede acudir en un momento determinado a esta técnica y reforzar la acción para que él logre descansar o logre sentirse mejor. Y puede ser incluso una situación antes de competencia. Por ejemplo, la noche antes de la competencia. A veces hay un deportista que está disparado totalmente y no ha existido, uno como psicólogo lo llaman una semana antes de una competencia en un lugar y no has tenido tiempo para preparar a ningún deportista en ningún sentido y en entrenar, vas a hacer algo, porque no vas a decir no voy a hacer nada, no, con ese tiempo yo no voy a lograr nada, no, tú vas, aunque sea habla, te entrevistas, puedes dar sugerencias, puedes sugestionar a una persona, puedes persuadirlo, pero esa noche resulta ser de que la figura detecta el entrenador y el equipo. No, el individuo está, pero muy nervioso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mira, vamos a aplicar esto. ¿Ah? Y logramos que descienda el nivel de activación. Son algunos de los recursos. O sea, que los recursos son tan amplios que no solamente están las intervenciones verbales que podemos hacer, sino que pueden haber intervenciones que no sean verbales y dentro de la intervención no verbal pueden estar aquellas que tienen estímulos físicos. Es como el problema de la música. La música es importante. No sé, cuando yo hable un poco más adelante en la tarde sobre entrenamiento psicológico, una de las estrategias que yo empleo es emplear varios métodos. Eso me garantiza. Es un poco, se lo copié de un médico. Yo tengo una hija, la hija mía era muy enfermiza en una etapa de su vida cuando era chiquita. El sistema inmunológico no había logrado compensarse. Hoy no, hoy es el expreso de Oriente, es durísima. Entonces yo la llevaba a un médico, y el médico se me hacía una lista así, de este tamaño. Incluía vitaminoterapia, incluía antibióticos, incluía, ¿cómo se llama?, antihistamínicos. Una serie de cosas, y la sacaba a flote. Uh-huh. Interesante que este individuo le tira con toda una gama, ¿no? Porque a veces uno va y entonces es una gripe, un estado febril, una amigdalitis, y el médico te dice penicilina, tanto jugo y vete. No, él hacía así, lo ponía todo. Y le das de dieta tanto, y le das líquido tanto, y haces esto. Y me gustaba la idea esa de este médico. Es un individuo un poco que ya hemos hablado de él. Fue el caso del médico que provocó el parto en la jugadora y que llevó a la jugadora una gente un poco salida de la norma de la medicina, ¿no? Y entonces, como psicólogo, una vez dije, bueno, planteamos un diseño de investigación en el departamento. Entonces, teníamos un aparato que tiene un sonido irritativo, el otro electrosueño, no sé si tú lo viste, el que lanza el sonido, ¿no? Entonces ese se empleaba también. Se colocaba al deportista con ese aparato que tiene un sonido que lo va irritando permanente, constante, monótono, y ayudaba a que pasara a un estado de somnolencia. Y yo le dije, bueno, con estos deportistas vamos a emplear también la digitopuntura. O sea, vamos a tocar puntos que ayudan a que estén más tranquilos. Porque había un grupo de psicólogos que estaban empleando acupuntura para tranquilizar y para activar. Y yo dije, ni una aguja más. La mano es preferible, el dedo, porque entonces hay deportistas que tú le enseñas una aguja también y se van a correr. Acuérdense que ellos cuidan su cuerpo. Ni una aguja más, dedo. Entonces, cuando estábamos en el problema este de la presión, aparece este aparato y hacemos un trabajo donde se mezcla la digitopuntura con el estímulo irritativo. Y logramos más respuestas positivas a lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, después empezó el problema de la relajación, ¿no? Entonces, relajación y música. Lográbamos más respuestas positivas. Entonces, bueno, vamos a usar
digitopuntura, relajación y música. La respuesta también era mucho mejor. Va demostrando que cuando uno emplea una gama de recursos, es mejor. Por ejemplo, hay personas que no pueden estar tranquilas, que por su temperamento, por su forma de ser, no logran lo que logró nuestro colaborador. O sea, tú los pones ahí y te dices, vamos a relajarnos, y se te levantan y te dicen, no, es que a mí me tiene que relajarlo de una forma activa. Pero ese individuo que tú no logras eso, tú le dices, te acuestes con un audífono, no como apareció la música, lo ideal son los audífonos. Un audífono, le pones música. Y entonces logras un mejor resultado. O sea, siempre las técnicas tienen que considerar, como veremos por la tarde, a la persona que uno va a emplear la técnica y al propio psicólogo. Y la técnica tiene un 10% de la efectividad de todo lo que se va a hacer. El 100% depende del otro. Y entonces depende también, desde luego, de la selección del sistema que yo voy a emplear en relación con las características personales que tiene el sujeto. Entonces, por ejemplo, la música también se ha empleado mucho para la recuperación. O sea, la música en el deporte se usa en tres cosas. Activar al deportista. Relajar al deportista. Y distraerlo. Son tres aspectos en los que hemos encontrado una aplicación grande de la música. Entonces, en este sentido, cuando es el aspecto crónico, la respuesta crónica de cansancio, fatiga, irritabilidad y todos los elementos subjetivos negativos de las cargas intensas o de altos volúmenes en las cargas, hemos empleado la música. Entonces, en el empleo de la música, por ejemplo, hay ya todo un bagaje de conocimiento relacionado con la música. Dentro de ese bagaje hay quienes te dicen que la mejor música para lograr efectos positivos en la mente es la música barroca, que hace unos siglos Bach, sobre todo, desarrolló, porque tiene un paso que es de 60 ciclos. Entonces a veces nuestra mente, que también parece que tiene un ritmo de 60 ciclos, en el sentido este de la música, se puede montar en el sentido de la música, no en el sentido eléctrico, que tienen otro ciclo. Cuando oye ese tipo de música, el individuo empieza a integrar mejor la función de los dos hemisferios. O sea, había un investigador búlgaro que empleaba la música, la relajación y las palabras de un idioma para que el individuo aprendiera, por ejemplo, 500 palabras en un día de otro idioma. En un estado así de somnolencia. Y los propios alumnos, que en ocasiones tenían problemas de angustia, ansiedad, depresión, etcétera, venían y decían, tú sabes que yo estoy con el método este y yo me siento mejor, y duermo mejor, y me siento más alegre. Entonces él, que era un tipo muy agudo en lo que hacía, dijo, esto sirve para otro lugar. Y ahí empezaron las investigaciones. Esas derivaron a otro lugar y encontramos, por ejemplo, libros de rendimiento máximo, de desarrollo de la excelencia, que habla de esto. Ocurre que cuando lo empleamos con los deportistas, inicialmente ellos están ligados muy afectivamente, subjetivamente, a algún tipo de música. Entonces, en vez de llegar con la música barroca, lo que llegamos y le preguntamos, ¿te gusta la música? ¿Qué música tú oyes? ¿Has visto en algún momento algún efecto de la música sobre ti? ¿Qué es lo que te pone más contento? ¿Qué es lo que te pudiera ayudar? ¿Qué música tú seleccionarías a la hora de irte a dormir? Entonces, con esas músicas, ya seleccionadas por él, en una casetera pequeña, con audífono, bueno, pues se le pone para ayudar a relajarlo también. Y efectivamente, hemos hecho investigaciones con frecuencia cardíaca. Bajan hasta 3 pulsos, hasta 4 pulsaciones bajan. En momento así, aplicando la música, ¿no? Tenemos métodos más cruentos, que después lo vamos a hacer. No cruentos porque sean cosas que haya que coger a la gente, sino yo los pongo aquí en la tarde a hacer un ejercicio y en minutos van a ver cómo están relajados. Aún cuando no,
sean nuevos, vírgenes en la relación, lo vamos a hacer. Pero primero tenemos que ir paso a paso con todo lo que estoy hablando. Entonces, bueno, esos sistemas se van a emplear. Como ven, son sistemas no verbales, llamamos estos sistemas no verbales. A la propia relajación le damos una connotación de sistema no verbal, porque no hay una interacción del entrenador, en este caso el psicólogo, con el deportista sobre lo que él está realizando, sino que el deportista solito puede, bajo ciertas orientaciones, ir caminando en esto. He encontrado que estos sistemas son muy buenos porque modifican los estados de los deportistas. Y como yo hablaba, el caso de deportistas lacónicos, bueno, los deportistas en muchos casos rechazan el elemento este del lenguaje, que les complica el fenómeno del lenguaje. Su mundo es un mundo de acciones musculares, de acciones concretas, y la conceptualización realmente a veces les genera a ellos un rechazo. Y también el hecho de que la presencia de un psicólogo levanta en ocasiones mucho las defensas, ¿no? Entonces, si uno empieza a preguntarle esto, lo otro, la entrevista, el test, la prueba, para llegar al final a emplear el método, se introduce el método y el individuo empieza a sentirse mejor. Y entonces, cuando se siente mejor, gana en confianza con uno. Y entonces ya tú puedes hacer entrevista, encuesta, método, todo, hasta casi agotarlo y saciarlo, y que vuelva a rechazarlo. Pero ya lo puede hacer uno. O sea que los efectos de los procedimientos no verbales son muy interesantes para romper incluso barreras que puedan haber en la interacción, sesgo que pueda traer la acción del psicólogo y que pueda hacer un momento de resistencia. Bueno, pues para romper esa resistencia son muy buenos, ¿no? Ya un deportista, si uno está teniendo un equipo de fondo, por ejemplo, o remero, o el caso del equipo de él, ¿no? Ya uno como psicólogo logra que el deportista se sienta más recuperado y se sienta mejor, ya uno puede pasar entonces a problemas más profundos. Y él tiene cierta confianza porque ya vio un resultado. Este individuo me ha ayudado, me ha servido esto para sentirme mejor. ¿Comprende? Entonces, esa era la idea. A ver dónde está el jefe. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Paramos? Son las 2:10. Ah. Hola. No, creía que vale la pena aclarar un poco el objetivo de la relajación, porque como usted bien manifestó, en momentos... los momentos a veces precompetitivos, y ni hablar de momentos competitivos, no es bueno relajar al deportista. En cuanto llega a la competencia, hablo de eso. No es por quitarte... Ahora y ustedes estamos en la parte, así, con una cierta organización, ¿no?, de deportistas que tienen una respuesta, pudiéramos decir, negativa como consecuencia, una repercusión negativa como consecuencia de cargas de mucho volumen o muy intensas, y los procedimientos que podemos emplear. Cuando los síntomas son agudos, bueno, estrategias mentales. Cuando los síntomas son derivados de ya la repercusión constante, diaria, bueno, la relajación. No quiere decir que estos sean los únicos caminos. En psicología hay una gama de métodos y uno los emplea. Yo estoy expresando los que nosotros nos hemos comprometido y los que sabemos que nos han dado buenos resultados. O sea, hemos tenido buenos resultados con esos métodos. Todos los métodos tienen ciertos requerimientos. O sea, uno tampoco puede subvertir los métodos, como este mismo de la relajación. Tú no puedes llegar y pensar de que un deportista de un día a otro te va a hacer el entrenamiento todos los noches. Para eso estamos brindando toda la gama, ¿no?, de cosas que uno, a las cuales puede acudir y tratar de lograr el mayor efecto. ¿Y cuáles son las estrategias que yo he encontrado desde mi punto de vista, en mi experiencia práctica, que permiten tener un mejor resultado? Como es este de combinar las técnicas. O sea, poner no emplear un solo procedimiento, sino emplear varios procedimientos. Por alguna parte la respuesta positiva aparece.
Porque también no hay en este campo muchas investigaciones hechas. Que te diga, no, exactamente empleando 15 minutos de respiroterapia, uno puede lograr que los deportistas salgan a flote. Incluso esta investigación que yo decía de estrategias asociativas, hay investigaciones que tratan de polemizar con este punto. Y después te encuentras otra más adelante que dicen que sí, que deben de ser las asociativas. Y después uno mismo en la práctica la emplea y ya tú encuentras cuál es la que mejor se aviene a la persona del deportista en relación con esto. Es lo que tú planteabas, por ejemplo, que un mismo deportista en una época es una persona y tú puedes hacer incidir sobre él en la disposición al entrenamiento y en los resultados que va a tener. Y ese mismo deportista en otro momento de la preparación y bajo otras circunstancias tienes que incidir con otros recursos para que tú puedas lograr un resultado. Eso no lo va dando la experiencia. Lo importante es ir conociendo los caminos a los cuales uno puede acudir, prestarse para dar una respuesta a un problema. Entonces, ¿qué hay? ¿Hay preguntas? Bueno. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta más? Bien. Y después cortamos. Mariela. Yo te conocí en el 93. Bueno, no, lo que yo quería agregar a lo que vos dijiste. Sí. Es que una de las bases fundamentales de los trabajos de relajación es la respiración. Sí. Y algo que yo estuve aplicando y que me dio muy buen resultado fue trabajar con los preparadores físicos el tema de la respiración. Sí. Porque me encontraba con deportistas, ya sea individuales o de deportes individuales o disciplinas grupales, que no tenían noción de cómo se respiraba. Sí. Y cómo el hecho de empezar a concientizar el trabajo de la respiración durante la preparación física ayudaba a que después, cuando uno aplicase un trabajo de relajación, ya esté concientizado o, digamos, automatizado el ejercicio de la respiración. Claro. Para trabajar la relajación. Sí, como es muy lógico que uno empiece por la respiración, porque incluso el entrenamiento autógeno, cuando el individuo se acuesta y dice y te sientas tranquilo, él dice, me siento tranquilo, bueno, que él sincronice su respiración lo más pausadamente posible. Y el tema ese de la respiración no se aprovecha en nada, en nada. Entonces hoy en día también hay un desarrollo enorme de distintos tipos de ejercicios de respiración. Sí, cómo no. Lo vamos a ver por la tarde, yo voy a dar alguno. Yo voy a dar alguno. El sistema nervioso nuestro está ávido de oxígeno. Y cuando lo oxigenamos, nos sentimos contentos, alegres. Y como conclusión así evidente lo que tú dices, muchos deportistas, yo lo decía ayer, no saben respirar. Yo me quedé asombrado de ver que ya en la Olimpiada habían personas que llevaban una pestaña así para tratar de abrir las fosas nasales y que todo el aire entrara por las fosas nasales. Esto se está trabajando en muchísimas técnicas de respiración y todo depende de que primero aprenda a respirar bien, después se relaje y después visualice. O sea, que para llegar a la visualización, que es donde podemos abrir todavía mucho más las posibilidades de intervención psicológica, es conveniente y es necesario dar esos pasos. De lo contrario, no podemos hacer visualización si no hay relajación, si no sabe respirar bien, etc. Una sola cosita. Me pasó que trabajando con preparadores físicos, una de las cosas que muchas veces uno no ha prestado atención es la importancia del trabajo con el preparador físico. El preparador físico hace trabajo luego de la exigencia física, hace trabajo de relajación. Sí. Pero ese trabajo de relajación no lo une a lo que usted señalaba, que es el aspecto psíquico, sí, de relajarse psíquicamente. Hace todo el aflojamiento de cadera, de brazo, de cuerpo. Sí. Y entonces, trabajando junto con él, entonces él empezaba... De alguna manera se empezaba a inducir el trabajo de relajación psíquica. Claro. Es decir, no hacerlo. Ellos se llegan a centrar más en la cosa muscular, ¿no? Pero nosotros podemos. Ahí ayudarlo, tenemos el trabajo. Sí, ayudarlo. Porque si no, queda como disociado un trabajo. Claro, claro. Yo conocí a un preparador físico que incluso estaba metido en toda la cosa de las experiencias del yoga, ¿no? Y entonces eso ayudaba más al. O sea, que sabía que no terminaba con el problema muscular, sino que había que ir arriba, si no, no hemos logrado nada. Entonces nos vemos en la tarde.